The Cancer Project. Welcome, welcome. ¿Cómo muero ha ido? Es un puto truño de Build. Ya, pero es que, ¿qué me hago si no en esta partida? Yo creo que es la mejor Build. En plan, yo creo que lo que es un truño es la Anidali. Pero creo que está bien. No veo... Nice. Al fin y al cabo lo importante es ganar, ¿no? Tío, mola la, ni Dalí la animación de que tira la lanza Pero, pero la tiene en la mano aún mira la animación esta, cuando vas tirando Pero la tienes en la mano <laughs> Está guay Oh my god ¿Me llega la comida o no? Mi globo está en camino, pero estás de coña, tío Acaba de salir ahora, quedan 6 minutos para que llegue Vamos a hacer que esta partida dure 6 minutos más ¿Qué pedí? Pedí una burger Dietética Chat, la animación. Cringe. Tío, es que nos parece como que... Bueno, a mí me da igual la final esta. Si estuviera jugando SKT, me molaría. Si estuviera jugando Genji me molaría verla. Si estuviera jugando cualquier equipo europeo, me molaría verlo. Si estuviera jugando un equipo de Norteamérica, me molaría verlo. Pero lo juega China contra China y es como... Me suda la polla. Los equipos chinos son los que menos me gustan. Es normal, ¿no? Al fin y al cabo, porque también son los más cerrados. No puedes seguir a un equipo chino porque no... La solo Q china es inaccesible. La LPL es la liga menos compartida. No sé. Normal, supongo, de que se tenga menos hype por China versus China. Son con los que más difícil se empatiza. Ya, 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 Agri. Agri, Agri, Agri. What the fuck? ¿Qué es esa mierda, tío? Estoy viendo. Oh my god. Cringe, cringe. Existe un personaje. Me da mucho cringe los, los anti wok Los wok, shorts o TikToks o whatever, son muy, muy cringe. Pero los anti-walk son igual o peores. Es impresionante. Este hombre se llama Kong, era el almirante de flota mientras estaba en la era de la piratería en la cual estaban Roger y Roxy Sebek. O sea, de forma no irónica, yo off stream me miro esta clase de shorts. De One Piece, de rollo, de teorías, escalas de poder y tal. F soy un friki que flipas Como de One Piece. Todos lo hacemos. Las... Por eso tienes 80 y <laughs> Estos shorts son brutalmente buenos. Por IA reproducen la voz de Biden, de Trump y de Obama y se ponen a hablar entre ellos de randomadas. Son súper oh, divertidos. Joe, what the did I you? Y este, este es muy malo, este es muy malo, es el peor que he visto. El ransom es ser más bueno. Ok, la comida está aquí casi, chat, está aquí. Uf, me estoy muriendo de hambre, no puedo ni concentrarme. Y encima falló el parkour, eso es cierto. Tío, este es uno de mis problemas del póker chat. Los celos en el póker, para decir algo, son los stakes a los que juegas. Cuando más dinero juegas, más buena es la gente. Con lo cual, si tú juegas rollo mesas de 20, 30, 40 euros, como estos, son gente bastante mala. Cuando más vas subiendo, cuando más stakes más altos, va viendo gente más y más y más y más buena. Con lo cual, yo debería jugar con gente bastante mala. Pero claro, tengo el problema de que... Es que si me estoy jugando 100 pavos... Voyolín cada vez que... Te, es que me cuesta mucho foldear, me cuesta mucho jugar bien, me cuesta mucho tryhardear, ¿sabes? Pero tampoco puedo ir a jugar mesas donde estás jugando con stacks de 5.000 y 10.000 euros, porque me voy a arruinar. Voy a ir cada noche menos 5.000, menos 10.000, menos 5.000, bueno, <laughs> o menos 20.000, ¿sabes? Me cuesta mucho practicar el póker porque es como... No puedo jugar ni mesas de muy alto nivel, porque uno es gente que es mucho más buena que yo, y me van a pelar siempre. Y tampoco puedo jugar mesas de bajo nivel, porque no aprendo, porque juego siempre como un hijo de puta. Ya, es lo que me pasa con el póker. Una noche te habrá pasado. Lo máximo que me he ido en negativo en una noche de, de póker es 4.000 euros o 5.000. Tampoco he perdido mucho. Chat, ¿hay algún vídeo interesante para ver? ¿Algún vídeo de 10 minutos? Guay. ¿Alguna historia? ¿Algún vídeo rollo de drops o algo así? ¿Alguna cosa que queréis que venga? ¿Alguna cosa de salseo? Mm. Mira los de Shure. Ya, en verdad voy a ver los de Shure con lo de Dallas y tal. Va a estar guay eso. Shure en directo, no. Ahí son randomas de directos. Shure News. Explotadores laborales. Todo a través de un chaval que se llamaba Umbras, que habría sido en su momento editor de Germán y que le estaría pagando, según comentaba Dallas, un dólar la hora. La realidad es que Dallas no contrasta nada. A Dallas le dicen. Tú que creo que esto es así, y hace un vídeo de 40 minutos, donde durante 35 minutos se autocome la polla, que para eso no hace falta contrastar nada, y 5 minutos dice lo que sea que se haya inventado. Un ser humano repugnante. El mentor, tengo registros de que no entregó ni dos vídeos en un mes. No, no trabajaba bien. Y pues sí, lo, lo echamos del proyecto como cualquier persona. Tengo unas ganas, pero unas ganas de que la IA le quite el trabajo a todos los editores de mierda. Yo no he visto seres humanos más incompetentes, inútiles y poco trabajadores. Que los editores. Va en serio, ¿eh? Alguno de vez en cuando se salva, pero por norma general son escoria. Con lo cual, me alegro muchísimo que ese trabajo sea sustituido por una IA. Pues es un trabajo que literalmente cualquier persona puede hacer, solamente hace falta el tiempo. Y hay algunos editores, obviamente de los canales más top, que quizás hace falta un poco de talento, pero. Cucaracha amoroso, cabrón. Trabaja Para recortar un puto vídeo de mierda y subirlo, ojalá la IA se pueda encargar en su altísima totalidad. La verdad. El de virus es gote, el de virus es muy bueno. Obviamente hay algunos que salvan el miedo, también es muy bueno. Aunque no lo utilizo mucho. directo ...además, pues, iría comentando de que ha cobrado demasiado para lo que realmente ha hecho. No hablaría sobre si habría tenido consecuencias por la crítica de Dallas, a la que respondería que no. Dallas no puede crearle nada malo a nadie porque nadie lo tiene en cuenta. Dallas es como del cuento ese de que viene el lobo, que viene el lobo. Salía todo el pueblo alarmado de viene el lobo, viene el lobo, y no venía. Otra vez, que viene el lobo, que viene el lobo. Por lo mismo, Dallas ha gastado tantas veces su última bala de decir la verdad y decir algo creíble que ya nadie le cree, ya nadie le tiene en cuenta. Cuando inventas las cosas una vez, dos veces, tres veces, cuando inventa inventas, ya Es como, bueno, te he perdido. El problema es que como él no quiere buscar la verdad y nada más quiere hacer chisme, realmente no puedo caer en su juego. No tengo ningún problema, no he perdido ningún sponsor, no he perdido ningún empleado, porque no es real. Con Dallas solamente mola ir al trapo si eres alguien como yo. Tiene que ser algo... De. Este tío es un pringao, es más tonto que una mierda, así que voy a hacer contenido. Voy a hacer contenido riéndome de él. ¿Sabes? No en plan contestándole, no, no, riéndome. Voy a debatir contigo riéndome de ti. Voy a hacerte un vídeo riéndome de ti. Voy a literalmente humillarte. Para eso vale la pena hacer contenido con Dallas, pero para defenderte a ti mismo eso es solo lo último. Si Dalas te hace un vídeo atacándote a ti, le atacas siete veces más a él. Y te ríes de él. No hay más. Lo último que puedes hacer es defenderte de lo que te diga Dallas. Aquí vamos a adelantarnos a una posible polémica y es que el partidazo de youtuber DJ Mario ha ido anunciando a ciertos jugadores ya confirmados. Ha anunciado ni nada más ni nada menos que a Coscu. Pregunta que lanzo al chat. ¿Consideráis que Dallas funará a DJ Mario por esto o quedará en nada? Entonces a decir que con Coscu es con quien más ha conseguido algo eh, Dallas. eh. Dallas, a casi cualquier persona que ha intentado funar ha fallado. Porque obviamente es Dallas. Pero con Coscu... Con Coscu sí. Yo creo porque es el más funable de todos y porque no se ha defendido y no ha dicho nada y... yo creo que el hecho de que no haya dicho nada a Coscu es... No sé, no sé, no sé, no sé. Es que lo de Coscu es verdad. Eh... es algo que no sabe tocar públicamente yo creo que yo creo que es algo que sabe tratar legalmente y punto no creo que nadie online tenga que decidir sobre esas cosas encima creo que eso se habló ya hace años porque es de hace como 10 años literalmente y creo que la chica ya salió a hablar Coscu salió a hablar y creo que es un tema es un tema solucionado sabes es un tema por el cual creo que no se puede funar a Coscu la verdad Coscu en sus inicios cambiaba follows de sus viewers a minitas por coger y si te funcionaba, pues bien por él, ¿sabes? ¿Qué se le va a decir? Si a él le rentaba y le funcionaba, pues felicidades. <laughs> no sé. Problema ahí. Trucazo, chaval. A él tiene face rash. Yo creo que deberías estar bien, ¿no? Si es el face rash. ¿Tienes cáncer o qué? Vas a tener que flashear. Estás de coña. Has tenido que flashear. No has procado el face rush ¿Cómo de malo has de ser? ¿Cómo de malo has de ser para no poder hacer Q, auto, R, Q y prokear el face rush y correr? No sé, pregunto, ¿eh?